desde las alturas del moderno Hospital de Clínicas, se divisan los pabellones abandonados del viejo hospital, donde surgió con prestigiosa creatividad la Escuela Médica Argentina. Estos panoramas, previos a la acción irreparable de la piqueta, evocan a los maestros del pasado y a los hombres que poblaron en tiempos de gloria estos jardines solitarios y abandonados. La tradición quirúrgica del hospital, iniciada con grandeza por Ignacio Pirovano, se enriqueció a fines del siglo XIX con los aportes fundamentales de Alejandro Posadas. Muchos años después, por los quirófanos del Instituto de Clínica Quirúrgica, desfilaron célebres profesores, desde el fundador José Arce hasta Mario Brea, que cerró el ciclo. En este mundo de ilustres precursores, la figura de Posadas adquiere características mitológicas. ¿Podría alguien imaginar que hoy logramos contemplarlo con la objetividad de un testimonio cinematográfico? Fue un verdadero virtuoso de excepcional precocidad e inteligencia, que murió a los 31 años, famoso a la edad en que suele iniciarse recién una carrera, luego de haber contribuido con numerosas creaciones en el campo de la cirugía, la patología y de haber descrito la enfermedad que hoy lleva su nombre. El hallazgo de este notable documento incunable del cine argentino se debe a las afortunadas indagaciones del doctor Florentino Sanguinetti, quien lo rescató de una segura destrucción. El hermoso busto de Leguizamón Pondal, emplazado en el patio del Instituto de Clínica Quirúrgica, idealiza la figura romántica del gran cirujano, a quien sus discípulos y biógrafos han recordado como hombre sereno, de una madurez impropia de su juventud, algo tímido, sobrio y culto, dedicado por completo a la cirugía, en detrimento de su vida privada. Esta breve película lo muestra realizando una operación por hidatidosis pulmonar. Posadas creó esa técnica que lleva su nombre y se adelantó en 25 años a los orígenes de la cirugía torácica. La enferma reposa en una mesa rudimentaria. Los médicos trabajan sin guantes, con ropa de calle y delantales arremangados, sin campos quirúrgicos, en precaria limpieza y sin instrumentadora. Ayudan a Posadas sus discípulos Viale y Rocatagliata. Y por detrás se desplaza el joven enfermero Ramón Vázquez, que murió 60 años más tarde, luego de una larga vida de servicio en el instituto. El anestesista gotea el cloroformo sobre una máscara improvisada, mientras Posadas tiene arponado el pulmón para evitar el neumotórax, y con rapidez evacúa el quiste, elimina las membranas digitalmente, y seca con grandes compresas la cavidad. La localización del quiste debió ser muy precisa, pues no existían los rayos X y solo se contaba con métodos clínicos.
Pocos meses después de esta filmación, Posadas se desterraba para morir de tuberculosis en París. En noviembre de 1902, el doctor Luis Agote escribía desde París al decano de la facultad. Estuvo a punto de fallecer durante el viaje, pues su enfermedad se agravó muchísimo. Solo la casualidad lo conectó con el doctor Luis Acuña, compatriota nuestro, y lo pudo asistir en los últimos momentos. A mediodía supe la triste noticia. Fui inmediatamente al hotel y presencié el embalsamamiento. La inyección de líquido se hizo por la carótida. Descansa provisoriamente en el cementerio de Montparnasse, hasta tanto pueda ser trasladado a Buenos Aires. Al realizarse la mudanza del viejo al nuevo hospital de clínicas, el doctor Florentino Sanguinetti se dedicó a revisar documentos y archivos fotográficos olvidados. Y en un rincón de desperdicios, encontró restos de un prehistórico proyector y varias latas con películas de nitrato semidestruidas. Una de ellas, la de Posadas operando, provocó entusiasmo general y desató la curiosidad periodística, ya que data de 1899 y es la primer filmación realizada en Argentina. Pero en su afortunada y paciente búsqueda, el doctor Sanguinetti pudo rescatar otros documentos fundamentales que, sin su intervención, se hubieran perdido para siempre. Son varias películas que muestran operaciones realizadas por el célebre cirujano francés Eugène Doyen, nacido en 1859 y muerto en 1916. Con rapidez aborda el cuello para extirpar un bocio. Utiliza pocos instrumentos, algunos para hemostasia en masa, rudimentarios e impresionantes, que había creado especialmente para esta cirugía. Doyen practica una orquidectomía en pocos segundos, con seguridad y premura, como si supiera que la cámara filmadora lo persigue implacablemente. De todas las películas que encontró el doctor Sanguinetti en sus indagaciones, las de Doyen y Posadas ofrecieron un interés particular. Eran positivos de 35 milímetros en películas originales fabricadas a fin de siglo y peligrosamente inflamables. Con la inapreciable ayuda de la Cinemateca Argentina, se realizó una exhaustiva investigación que permitió descubrir interesantes detalles históricos y conservar para la posteridad estas reliquias del cine quirúrgico. La noticia.
noticia necrológica dedicada a Doyen el 16 de noviembre de 1916, escrita por su discípulo Ford, dice entre otras cosas: Doyen era más grande como creador que como operador. Sin duda poseía condiciones técnicas eminentes, pero las neutralizaba con cierta brutalidad en el acto operatorio y por una necesidad de excesiva rapidez que a menudo solo servía para prolongar sus intervenciones. Pero si ningún accidente perturbaba su operación, la ejecutaba con una rapidez, seguridad y elegancia magníficas. Lo que no ha podido develarse aún es la forma en que estas películas llegaron al depósito en que pudieron conservarse casi milagrosamente a través de 70 años. Otras películas sin valor documental y de fechas posteriores fueron encontradas allí mismo en avanzada destrucción. Alguien informó al doctor Sanguinetti que el profesor Arce las había escondido celosamente hace mucho tiempo. Esta nefrectomía que practica Doyen dura de piel a piel 2 minutos y 28 segundos. Nadie podría creerlo sin ver este testimonio. Agregaba Ford en su semblanza sus trabajos sobre cirugía del estómago, la gastroenterostomía, la exclusión del píloro que le pertenece, fueron de importancia capital para la evolución de la cirugía gástrica. Hizo en ginecología hallazgos magníficos y expuso ante Pean, estupefacto, el procedimiento de la histerectomía vaginal que había descubierto. Tenía un gusto natural por las investigaciones mecánicas, y ningún esfuerzo le parecía inútil si se trataba de inventar o perfeccionar los medios quirúrgicos.
Una multitud de instrumentos de valor incomparable testimonian su ingenio, como el descubrimiento de la valva subpubiana, de maravillosa simplicidad, o la creación de los instrumentos para la craniectomía, que ejecutaba de manera inigualable. La investigación practicada llegó a conclusiones sensacionales. El film de Posadas es el primero que se realizó en Argentina y data de 1899. El más antiguo que se conocía hasta el momento era un registro del 24 de octubre de 1900, documentando la llegada del presidente del Brasil, Manuel Campos Salles. De él ha quedado solamente un minuto de película, que se conserva en la Cinemateca Argentina. En Europa, Doyen fue el primero en utilizar el cinematógrafo como documentación científica. En su semblanza, Ford desliza cierta crítica al respecto. Fue el primero en emplear, dice, para representar sus operaciones, el instrumento maravilloso del cinematógrafo. Se le ha reprochado mucho, y con justicia, el abuso que de ello hizo. Pero el principio es inatacable, y la representación cinematográfica de las operaciones, si se realiza como corresponde, es un instrumento de educación que nadie puede descartar. La llegada de Campos Salles fue filmada por Eugenio Pi, y existe certeza de que él mismo filmó a Posadas. Pi trabajaba en la única empresa que se dedicaba a filmar. Se actuó cerca de una ventana porque la luz artificial se usó a partir de 1910. Mientras que en Europa el cine comenzó como entretenimiento, Posadas tuvo la genial idea de utilizarlo como documento científico, tan solo 3 años después de que los hermanos Lumière exhibieran sus primeras películas en París. Doyen realizó sus primeras filmaciones en 1898. Las películas encontradas por el doctor Florentino Sanguinetti son aproximadamente del 1900. Y su buena conservación permitió hacer cuidadosas copias cuadro por cuadro y preservarlas definitivamente para la posteridad. Al contemplarlas hoy, es fácil advertir la magnitud del camino recorrido por la cirugía. Aquellos cirujanos reunían condiciones particulares muy distintas a las requeridas actualmente. Su virtud consistía en una velocidad que luchaba contra la precaria anestesia, en una fortaleza física y manual que alcanzaba grados de brutalidad, como en esta extirpación de un tumor de muslo. Se trabajaba sin asepsia, sin hemostasia, y seguramente muchos de los que hoy son cirujanos, en aquella época hubieran elegido otra actividad.
Sin duda, Ignacio Pirovano y Alejandro Posadas no imaginaron las posibilidades que ha logrado conquistar la cirugía durante un siglo. Allí están sus sombras y sus recuerdos en el viejo hospital abandonado, donde trabajaron con sacrificio y entusiasmo. Los quirófanos derruidos del Instituto de Clínica Quirúrgica fueron escenarios de experiencias y proezas, desde las primeras toracotomías hasta el nacimiento de la cirugía cardíaca. Otros destinos y otras voces surgirán sobre estos patios silenciosos. Pero es útil la evocación del pasado para lograr una perspectiva existencial. El examen de estas imágenes y de estas asombrosas reliquias del cine estimula el optimismo y permite valorar todo lo que la medicina ha contribuido para la libertad y la dignidad del hombre.